Eso es. Levanta las manos arriba, eso es. Alguien te lo diga. Medita y lo que hago es llorar. Mi vientre nada puede producir. Mi esterilidad te la voy a entregar. ¿Dónde, amado? En el altar. Vuelve, repítalo. Medita y lo que hago es llorar. Mi vientre nada puede producir. La iglesia. Dígalo con fuerza. Bajita. Vuelve al altar. Vuelve al altar. Vuelve al altar. Vuelve al altar. Eso es. Vuelve al altar. Así se sentía Ana, grítalo con fuerza. Me irrita y lo que hago es llorar. Mi vientre nada puede producir. Mi esterilidad te la voy a entregar. ¿Dónde, amado? ¿Sabe lo que sucede en el altar? Es de esa gloria que hace que es de esa gloria. Dios mío, algo va a pasar aquí los próximos minutos. Aquí hay gente que ha experimentado esa gloria hoy. Esa fue la gloria que me marcó cuando yo jugaba al culto. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo en mi casa, pero yo me ponía el gabán de papi y la gloria me visita. Dios mío, algo pasa cuando la gloria te visita. A los músicos le visita la gloria. Habrá que aquí está para que la gloria le visita. Dios mío, y no te pueda. Esta es la gloria que hace que y yo no vuelva hacia atrás. Esta es la gloria que hace que y yo te pueda adorar. Esta es la gloria que hace que y yo no vuelva hacia atrás. Esta es la gloria que hace que y yo te pueda adorar. Esta es la gloria que hace que y yo no vuelva hacia atrás. Esta es la gloria que hace que estoy envuelto en una locura. Yo no entiendo cuál era el sentido de Penina de estar abatiendo tanto a Ana. Yo no entiendo cuál era el sentido de Penina
de estar tan enojada como una mujer que todavía no tenía absolutamente nada. Penina le llevaba la delantera, pastor, tenía 10 hijos. ¿Por qué había que estar molesto con una mujer que no tenía absolutamente nada? Yo no entiendo por qué el reino de las tinieblas estaba tan molesto. ¿Por qué gente como tú que parece que no tiene nada? ¡My God! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Algo pasa! ¡Algo pasa! ¡Hay alguien que está cargando algo de Dios aquí! ¡Cuidado! Hijos, y Ana no tiene absolutamente nada para ser parte de un avivamiento. Yo tengo que entender cuando empieza una temporada y cuando termina, cuando Dios me llama a mí, pero también tengo que entender cuando Dios llama a otro. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Penina le llevaba la delantera con 10 hijos y Ana no tenía nada. ¿Por qué que había amenaza para Ana? Vengo a hablar con alguien aquí que ha sido menospreciado todo este tiempo. Vengo a hablar con alguien aquí que parece que el ministerio todavía no ha explotado. Vengo a hablar con alguien aquí que todavía sus hijos no han venido a los caminos del Señor. Vengo a hablar con alguien aquí que todavía no ha podido vencer ese pecado. Vengo a hablar con alguien aquí que todavía no ha podido vencer esa adicción. Hay una promesa. Hay amenaza contra gente que tiene el espíritu de Ana, porque son gente que en algún momento van a saber ir al altar. Dios mío, son gente que en algún momento van a ir al altar de Dios. ¿Dónde está la gente que sabe dónde hay respuesta? ¿Dónde está la gente que sabe dónde hay respuesta? Dios mío. El primer mes de Ana y el segundo mes, tengo que decirlo, varón. El primer mes de Ana, el segundo mes, hija, las cosas comienzan a caerle mal en esos primeros meses, pastor. Las cosas comienzan a caer mal los primeros meses. Todo parece como que no está alineado a la palabra que Dios me habló. Los primeros meses ya Ana no podía comer lo que siempre comía, porque algo estaba ocurriendo en su cuerpo. Yo vengo a hablar con él de aquí, alma mía, adora a Dios. Que cuando aceptaron, aleluya, a Cristo como su único salvador personal, las cosas del mundo como que comenzaron a caerle mal. Ya no quieren que lo llamen para bochinche. Ay, Dios mío, yo no sé si esto. Ya no. Ya no quieren el jangueo los fines de semana. Ya no quieren ser un hombre de muchas mujeres. Ya no quieren ser una mujer de muchos hombres. Esto comienza a caerle mal. ¿Dónde están los que han experimentado esos primeros meses? ¿Dónde está el primer amor? No me hable de nadie, háblame de Cristo. El primer amor, no me hable de nadie. Deja que Dios trabaje conmigo. No me quite, deja que Dios me ponga. My God, deja que Dios sea. Alguien que entienda lo que es carabasea. Dios mío, yo veo un rompimiento de cadera aquí en Tampa. Yo veo un rompimiento de cadera aquí en Tampa. Será basea. Alguien que entienda, alguien que entienda. No me hable de que fulano se cayó. Háblame de ti, que Dios que está haciendo contigo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Volver al altar, volver al altar, volver al altar. Volver al altar, varón, es más que un bautismo. Rebasea. Tercer mes de Ana.
cuarto mes de Ana, los tobillos se hinchan, las caderas comienzan a expandirse. Quinto mes de Ana, sexto mes de Ana. Ay, ya, ya, como que está sintiendo algo ahí en su barriga, en su vientre. Algo está comenzando a suceder. Vengo a hablar con personas que su ministerio está a punto de explotar. Vengo a hablar con personas que su milagro está a punto de llegar. Vengo a hablar con alguien que va a profetizar que su cáncer desaparece, que su escoliosis, ay, 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 desaparece. Veo columnas ahí en el nombre de Jesús que comienzan a enderezarse. Aleluya. Yo veo a alguien aquí que declara una palabra. ¿Dónde están los que declaran una palabra ahí en el nombre de Jesús? Octavo mes. Octavo mes. Noveno mes. Me están dando semanas. Dos semanas y se quita. Un mes y se quita. Veo a alguien que el carácter le había cambiado, que su habla comenzó a cambiar, su vestimenta comenzó a cambiar. Y ahora Penina le está diciendo: nena, te estás viendo como que gordita. Y Ana le está diciendo: porque tú no sabes lo que Dios está haciendo conmigo. Vengo a hablar con alguien que dejó a alguien sorprendido porque ya no estás caminando igual. Y tú le vas a decir: porque tú no sabes lo que Dios está haciendo conmigo. Steven, te van a llamar gente a preguntar qué está pasando contigo, y tú le vas a decir: tú no sabes lo que Dios está haciendo conmigo. Van a venir personas a decirte: quítate, esto no es lo tuyo es acá. Y Dios te va a seguir inquietando, y tú le vas a decir: déjame tranquilo, que tú no sabes lo que Dios está haciendo conmigo. ¡Eh! De esa gran experiencia, yo me imagino a Ana contestándole: ¿cuál es tu guerra conmigo? Si ya tú tienes la delantera. Y es que el problema es que Penina tenía muchos hijos, y a lo mejor ella podía roncar y podía decirle: mira, mi primer hijo canta muy bien, mira, mi segunda hija sabe tocar muy bien, mira, mi tercer hijo es un gran pastor, tiene un gran intelecto. Pero algo yo he entendido todo este tiempo: que el hijo de Ana jamás se iba a parecer a los hijos de Penina. Yo siento a Dios aquí. Ahora tú entiendes por qué la guerra es tan fuerte contra tu casa. Por lo que tú vas a producir después de ese proceso. No se parece en nada. No se parece en nada. Yo siento la presencia de Dios. Está bien el avivamiento de Gigi. Está bien el avivamiento de Benicio Molina. Está bien el de Randy Island. Está bien. Pero tu proceso está a punto de marcar esta generación con algo diferente. Alguien que lo crea conmigo. Con algo diferente. Y Ana le dice a Penina: ¿alguien sabe? Algo yo estoy sintiendo. Mi esterilidad. Algo nuevo estoy sintiendo. Mi vientre está produciendo. Algo nuevo Dios está haciendo. 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 Declaro en el nombre de Jesús.
Después de 27 años el Señor me dice: Juniel, necesitas volver al altar. Después de 27 años en el Evangelio, Dios me dice: Juniel, necesitas volver al altar. Entendí que mi posición no me garantizaba una salvación. Pastor, entendí que mi ministerio no me garantizaba una salvación. Que las 100 invitaciones este año no me garantizaban una salvación. Nehemías le dice al pueblo: ahora que estamos reconstruyendo las ruinas, donde escuchen el sonido de las trompetas, reúnanse allí, porque Dios peleará por vosotros. Alguien que vuelva al altar hoy, que entienda que después de volver al altar, Dios va a seguir peleando por tu causa. Dios va a seguir peleando por tu causa. Dios va a seguir peleando por tu causa. Yo quiero que hagamos algo simbólico aquí. Vamos a volver al altar en esta hermosa noche. Todo aquel que pueda, si se humillare mi pueblo. Déjame ver si alguien entendió el mensaje. Me encantaría vivir en esta emoción para siempre. Si alguien critica esta emoción, me encantaría vivir en esta emoción para siempre. Pero si de algo estoy seguro es que Dios está buscando una iglesia genuina con Él. Adoradores que oran para cantar. Predicadores que buscan su rostro para predicar. Y pastores que se acercan a Dios para dirigir. Hoy en Dunamis, la iglesia está reconstruyendo las ruinas. Las ruinas. Las ruinas que lo provocó una firma para la homosexualidad. Que lo provocó una firma para sacar la Biblia de las escuelas. Para sacar a Dios de las escuelas. Cientos de creyentes se humillan ante la presencia del Señor para que Dios sane nuestra tierra. Para que Dios sane nuestra tierra. Para que Dios sane nuestra tierra. Dele por lo menos 30 segundos a Dios de clamor ahí. Y pida por esta tierra. Pida por este último avivamiento ahí. Déjame escuchar al pueblo clamando. Levanta un clamor por sus hijos. Levanta un clamor por la próxima generación. Levanta un clamor para que el Espíritu Santo no sea parte de nuestro servicio. Levanta un clamor para que Dios siga estando cerca del pueblo. Dios quiere pelear por su pueblo.
se escucha el sonido de cadenas que caen, porque Dios está peleando, Dios está peleando. Se escucha el sonido de demonios que huyen, Dios está peleando, Dios está peleando. Levante su cabeza. Se escucha el sonido de cadenas que caen, porque Dios está peleando, Dios está peleando. Se escucha el sonido de demonios que huyen, porque Dios está peleando. Dios mío, siento la bendición de Dios. Está peleando. Se escucha el sonido de cadenas que caen, porque Dios está peleando. Dios está peleando. Se escucha el sonido de demonios que huye, porque Dios está peleando, porque Dios está peleando. Hoy se escucha el sonido de cadenas que caen, porque Dios está peleando. 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 Ya no estás en ruina. Dios está peleando. Ya no estás más triste. Dios está peleando. Ya no estás caído. Dios está peleando. Porque Dios está peleando. Dios está peleando. Ya no estás en ruina. Dios está peleando. Ya no estás más triste. Dios está peleando. 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 Ya no estás en depresión. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra.